permiso. La verdad, se hace difícil. Hoy terminamos y tenemos un fondo de tristeza y de alegría, pero está todo muy a flor de piel, debajo de este sol de Sevilla. Para colmo, si uno escucha el trío final de la marcha Como tú ninguna, aquí en las setas de Sevilla, porque la aurora se marcha a casa, se hace todo más difícil, pero son las cosas de esta ciudad, de este cielo, de esta tierra nuestra. Verá usted que al final nos emocionamos. Va a terminar aquí la retransmisión en directo del Correo de Andalucía, con la entrada en directo de la Cofradía de la Resurrección. Hoy, Pascua de Resurrección, es tan especial nuestro Dios, el que seguramente preside su vida y la mía, que ha querido llevarse hoy, esta mañana, para siempre, al hermano mayor de las siete palabras. Antonio Sánchez Padilla se ha marchado al cielo el domingo de Resurrección. A esta hora sus restos mortales descansan en el tanatorio de la S30, sala 20, pero seguro que el Cristo de las siete palabras tiene una explicación a esto, ¿verdad? Aquí empezamos en directo. Todavía quedan cofradías y a nosotros nos queda aliento. Lo que pasa es que también nos quedan muchas lágrimas. Y en algún momento, digo yo, habrá que echarlas. Aquí arranca la pasión. Señoras, señores, buenas tardes. En directo, el Correo de Andalucía Televisión, con la entrada de la Cofradía de la Resurrección, en este domingo especial para todos nosotros, ¿verdad? El paso de palio de la Virgen de la Aurora se está despidiendo ya de Madre Angelita. Por tanto, la cofradía busca irremediablemente Santa Marina. Momento que vamos a vivir en directo con usted en un día que queremos enmarcar para siempre, como toda la Semana Santa. Cansados, sí. Cansados ustedes también de nosotros, seguramente. Pero hasta el final, tal y como habíamos prometido. ¿Qué siente usted ahora? ¿Qué quiere decirnos? Carmen Rodríguez Cendrina, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Abiertas las redes sociales también hoy. Abiertas, y hemos lanzado una pregunta. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de esta Semana Santa? ¿Qué nos dicen? Esperamos su tweet en @lapasionctv. Por ejemplo, Ángel Pérez. Lo mejor, su plenitud. Lo peor, el comportamiento en general del público en ocasiones, los cuales dificultaban el disfrute. Luis Quintana. Lo mejor, la paz saliendo y San Gonzalo en San Jacinto. Y lo peor, no hay nada malo en la pasión. Lo peor es que se acaba. Y por último, Sergio González, lo mejor es el esfuerzo de tantísima gente para que esa tradición siga adelante, y lo peor, el peligro de las sillitas. Muchas gracias, compañera. Estamos llegando ya al final de este sueño televisivo que concluirá cuando el palio de la Virgen de la Aurora, con su marcha Amarguras, porque se ha convertido en todo un clásico, cierre, entre en Santa Marina y esa puerta quede cerrada. Ahí diremos adiós, pero antes, ¿por qué no nos vamos a Santa Marina? ¿Por qué no le pedimos a nuestros compañeros que nos digan qué ambiente se vive allí? ¿Cómo aprieta el sol? Este sol por el que se temió, por su presencia, daba riesgo de lluvia, ¿usted se acuerda? Ya va la cofradía vestida de blanco de regreso a casa. Querido compañero Rafa Reyes, estás allí en directo, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, por fin, y después de 2 años... Sevilla celebra de forma plena la resurrección de Cristo en sus calles. Que numeroso público durante toda la procesión, fundamentalmente en estas últimas horas de estación de penitencia, mucho público. Ahora mismo la plaza de Santa Marina, esta calle San Luis, es una fiesta que ya espera esos nazarenos blancos con los que vamos a cerrar esta idílica Semana Santa. Nosotros nos vamos a quedar aquí porque dentro de muy poco va a llegar hasta aquí la agrupación musical María Santísima de las Angustias, que abre este cortejo procesional, cortejo que viene proclamando que el mismo Cristo que murió hace unos días en nuestras calles ha resucitado hoy bajo el cielo azul de Sevilla. Mirar qué cielo tan espléndido. En unos minutos aquí en el Correo Televisión, como siempre, la entrada del Cristo de la Resurrección y María Santísima de la Aurora. Gracias, compañero. Estaremos contigo enseguida para que nos cuentes más cosas. Yo sé que eres feliz, que vas a ver toda esa blancura, el cielo de Sevilla, que hace calor y que seguramente lo vas a contar como siempre. Muchas gracias, Rafa. Hay que lamentar, si se acaba de incorporar a esta retransmisión, Carmen, el fallecimiento del hermano mayor de las siete palabras esta misma mañana, ha ocurrido en su casa, día de resurrección. Hemos escuchado una levantada muy hermosa que le ha dedicado Javier Prieto delante del Cristo de la Resurrección, explicándole a sus hombres que precisamente se trataba de eso, de creer en la resurrección. Hoy ha sido el día que ha elegido el Santísimo Cristo de las siete palabras para llevarse a su hermano mayor. Sí, por eso estamos aquí, ¿no? Porque creemos en la resurrección, y desde aquí mandarnos todo nuestro ánimo y nuestro apoyo a la familia y a la hermandad de Antonio Sánchez Padilla. Estamos atentos a la noticia, atentos también
a ese regreso a casa de la resurrección, van a disfrutar ustedes seguro con la obra de Francisco Buiza, con la de Duvé de Luque, con esos nazarenos, con las bandas de música, agrupación musical, banda de música, con todo lo que las cámaras del correo les pueda ofrecer. Las redes sociales, como han visto, abiertas. Enseguida nos metemos en el set de comentaristas de Las Setas, con Manolo Esteban. Empezamos a dar información y a ver las primeras imágenes de los últimos nazarenos de Sevilla. Señoras, señores, esta es la retransmisión en directo del Correo de Andalucía Televisión a esta hora. Esos son los aledaños de Santa Marina y por aquella calle, al fondo, San Luis, viene la cofradía de la Resurrección de Sevilla. Sol atronador, indiscutible, en una jornada que se puso en duda en el día de ayer por parte de los técnicos, porque realmente se puso el cielo un poquito así como regular, y usted me entiende, pero ha querido el Señor que Sevilla brille hasta el final, no como ocurrió el año pasado. Hace poco, fuera de micrófono, comentaba Carmen Rodríguez Endrina que podríamos estar, le ha llegado ese dato a ella, ante la Semana Santa de la historia con más cofradías en las calles de esta ciudad. Ahora lo explicamos, pero antes, déjenme que saluda a mi compañero Manolo Esteban. Manolo, feliz mediodía. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Pascua de Resurrección, el ciclo se va a cumplir. Esto está, compañero, terminando. Pues la verdad que sí, y además feliz y contento. Yo creo que es el día más importante dentro de la fe cristiana, es el día donde Dios resucita, y por eso estamos aquí hoy, porque Dios resucita y es el dogma de nuestra fe, es lo más importante que puede tener un cristiano, que es la creencia en la resurrección. Todo tiene sentido hoy, el Señor resucitado va a entrar en ese templo que ven, la Virgen de la Aurora bajo palio lo hará después, manda como capataz general de la cofradía Antonio Santiago, va a la agrupación musical de la Virgen de los Reyes tras el Señor, ahora tendrán ocasión de escucharla, y tras el paso de palio, Manolo. Pues va la banda de música de Nuestra Señora de la Victoria de la Cigarrera. También hay que recordar que abriendo cortejo va la sección musical de los gitanos, la banda juvenil de María Santísima de las Angustias, que va delante de la Cruz de Guía. Hemos tenido ocasión de escuchar desde este puesto de privilegio que ocupamos ya por segundo año consecutivo los sones en la puerta de Madre Angelita, los sones de la marcha como tú ninguna, bueno, los sones de marcha muy macarena en general, porque ha sido una visita a las Hermanitas de la Cruz muy macarena. Muy macarena, y en recuerdo, porque este año, pues por desgracia, no ha pasado por aquí la Esperanza a hacer su visita tradicional al convento de San Ángela. Y hemos escuchado como tú ninguna. Creo que es una de las grandes marchas y que estarán en el recuerdo de este año 2015, que es donde, bueno, pues es una marcha que se va a asentar dentro del repertorio de toda la Semana Santa de Sevilla. Déjenme que les confirme la noticia a esta hora. Esta mañana ha fallecido Antonio Sánchez Padilla, hermano mayor de la Hermandad de las Siete Palabras. Sus restos mortales, ha fallecido en su domicilio a la edad de 67 años. Sus restos mortales se encuentran en el tanatorio de la S30, en la sala número 20. Antonio vivía en la calle Saavedra y era, como digo, hermano mayor de las Siete Palabras, corporación que presidía por octavo año consecutivo. Hemos tenido la ocasión de escuchar, tras una gestora, por cierto, en la cofradía de San Vicente, hemos tenido ocasión de escuchar a Javier Prieto dedicándole una hermosa levantada a esa cuadrilla del Señor resucitado en la plaza de San Pedro, enfrente del Cristo de Burgos, en un emotivo discurso que el capataz le ha hecho a sus hombres, hablando de la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tiene más datos sobre Antonio Sánchez Padilla, hermano mayor de las Siete Palabras, mi compañera Carmen Rodríguez Endrina. Sí, se presentó a las elecciones en el año 2006 y tomó posesión en 2007, de 2007 a 2011 y de 2011 hasta este año 2015, que finalizaría en verano. Ya su teniente, Antonio Escudero, había anunciado que se presentaría, por lo tanto ahora mismo quedará como hermano mayor en funciones. Y Antonio Sánchez Padilla ocupó cargos de prioste primero, mayordomo primero, secretario segundo y mayordomo segundo. Durante su mandato, cabe resaltar que se cumplió el 40 aniversario del misterio y el famoso robo en las dependencias de la Casa Hermandad, que aún está sin descifrar. Bueno, pues esos son los datos que hemos podido recopilar de manera urgente para que usted lo conociera. Ha fallecido esta misma mañana en su domicilio el hermano mayor de la Hermandad de las Siete Palabras. Ahora ya por él lo que debemos y podemos hacer es rezar, así es que vamos a unir todas nuestras fuerzas básicamente para estar junto a su familia, que son las personas que ahora lo necesitan, y sus hermanos de las Siete Palabras, que a buen seguro han puesto además en las manos del Señor y de su madre una oración importante por su hermano mayor. Estamos en directo en Santa Marina, va a entrar la resurrección. Este año, querido Manolo Esteban, sí, vamos a explicar lo que decíamos con Carmen. Estamos ante la Semana Santa de la historia, con un mayor número de cofradías en la calle. Bueno, hay que recordar que este año han salido todas las cofradías, desde el Viernes de Dolores
hasta este domingo de resurrección. El año pasado estuvimos a punto de completar este ciclo, pero bueno, se truncó cuando la hermandad de resurrección se acercaba a la Santa Iglesia Catedral y tuvimos que hacer ese recorrido de vuelta. Y además, Víctor, es el primer pleno que la pasión va a hacer. Es el primer año que vamos a dar todas las cofradías desde el Viernes de Dolores hasta el domingo de resurrección. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Estamos en directo, el Correo de Andalucía Televisión. Abrimos, bueno, están abiertas las redes sociales, las dirige Carmen Rodríguez. Lo que usted sienta hoy, va a ser un día emotivo para nosotros, con puntos de tristeza. Estamos así. Aquí en esta casa ahora mismo hay ojeras, hay miradas, hay abrazos, hay besos, hay cansancio también y hay emoción, Pero lo importante es seguir al pie del cañón, que usted vea y sienta todo lo que hoy va a pasar en Sevilla. Y todo lo que pasa hoy en Sevilla, en cofradía, va a ocurrir ahí, en Santa Marina. En directo, señoras y señores, atención desde el Correo de Andalucía Televisión, porque estamos a punto de ver la cruz de guía de la Hermandad de la Resurrección en este último día ya soleado de Sevilla. La ven al fondo, la ven al fondo. Esta es la última cruz de guía de la Semana Santa de Sevilla, cuando es la 1:07 de la tarde. Vamos a asomarnos ya a las redes sociales para empezar a ver lo que usted siente ahora y el balance que está haciendo de esta brillante Semana Santa, con mucho que cortar, con muchos matices, pero no me negará que ha sido brillante. Sí, en arroba la pasión CTV hemos lanzado la pregunta: ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de esta Semana Santa? Y por ejemplo, Martín Alcón nos dice: lo mejor, una Semana Santa plena con sol y cada hermandad con su toque especial. Lo peor, los incidentes de la madrugada, como parece costumbre. Edelba Cuenca: lo mejor es que he salido con mi hermandad del cachorro y lo peor es que se acaba. Ana González nos dice: lo mejor, el tiempo tan favorable que ha hecho que todas las hermandades realicen su estación de penitencia, y nada negativo en esta Semana Santa. Y por último, Manuel Jesús, que es quien nos apuntaba que esta Semana Santa podrá pasar a la historia por ser la Semana Santa en la que más cofradías han salido a la calle, porque en 2009, que fue la última plena, no salieron ni Pasión y Muerte ni la Hermandad de San José Obrero. Bueno, pues 2009 fue la anterior plena, 2001 la otra. Por tanto, en el siglo XXI, Manolo, esta de hoy, cuando concluya, será la tercera de 15, es lo que va a decirlo. Pues sí, la tercera de 15, pero hay que estar contento y feliz porque es la Semana Santa plena, y además la Semana Santa plena aquí en el Correo. Después del despliegue que hemos realizado durante este año, no solamente con la pasión, sino con las retransmisiones que empezamos el mismo Viernes de Dolores, podemos decir que hemos dado todas las cofradías que han salido a la calle, poniendo un broche final con la Hermandad de la Resurrección y la Virgen de Dolores. ¡Qué maravilla, por Dios! Nos comunica nuestro compañero Rafa Reyes, que está destacado en ese punto, a quien ustedes creo que escucharán de nuevo, que está recibiendo allí, a pie de templo, numerosísimas muestras de cariño, de afecto de todos los sevillanos que agradecen el esfuerzo que ha hecho el Correo de Andalucía. Es curioso, Víctor, las muestras de agradecimiento que hemos recibido, y la más graciosa, por lo menos, la que nos ocurrió a los dos el pasado Viernes Santo. Después de terminar aquí la retransmisión, fuimos a ver a lo que podíamos ver ya a estas altas horas de la noche. Vimos la hermandad de lado, que estaba a puntito de entrar, y cuando venimos de regreso, ese señor que se asomó desde el balcón y nos dio la enhorabuena por la retransmisión en Triana, es verdad, desde un piso, en Pajer Corro, desde el balcón de un balcón en Pajer del Corro, es verdad. Se acordará si nos está escuchando ahora. Esta cofradía de la Resurrección trae como estreno la restauración del ángel anunciador de la cofradía, trabajo ejecutado por Miguel Ángel Pérez, que es el hermano mayor de la corporación, y también estrenan el dorado y reforma de los candelabros del paso de Cristo, obra de Verdugo y de Urbano, un Cristo que además, Manolo, viene un poquito más elevado. Por supuesto, en el paso. Yo creo que después de la restauración que se llevó a cabo el año pasado del paso de Cristo, yo creo que este paso de misterio, porque también hay que recordar que el ángel también ha sido restaurado, yo creo que es un paso que ha ganado mucho más en presencia, un paso que antes estaba limitado porque salía del Colegio de San Luis, el que estamos viendo aquí, que separará y hará una, yo creo que hará una presentación a este colegio donde antiguamente salía la hermandad del resucitado. Ahora, al tener la puerta de Santa Marina, que es mucho más amplia, mucho mayor, pues la hermandad ha tenido bien a agrandar un poquito más ese paso de Cristo, darle un poquito más de altura, con lo cual el Señor de la Resurrección venía esplendoroso en este paso de Cristo y en esta jornada de domingo de resurrección. Y además decirte, Víctor, que yo he vivido muchos años
esta entrada y esta cofradía, y es una gozada poder disfrutar de los hermanos de Santa Marina. En su origen, estos hermanos de la Salle del colegio fundan una hermandad de gloria, luego adquirió más tarde el carácter penitencial a eso de los años 70, no tiene tanto tiempo, ¿eh? En verdad la cofradía no tiene tanto tiempo, pero es verdad que ya empiezan a cumplir años, ¿no?, estos cofrades. Creo que en el 82 fue la primera vez que hicieron esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Sí, no pasó 8 o 10 años después de ser de gloria. Yo recuerdo haberlo visto pasear, o sea, hacer el recorrido por allí, por el barrio, y sobre todo, Víctor, es grandioso cuando hace ese regreso a Santa Marina. Yo recuerdo incluso cuando yo salía de costalero allí con Antonio, que había algunos costaleros del Paso de Cristo que cuando entraba el Señor se iban a buscar el palio y Antonio le permitía dar una chicotadita debajo de la Virgen de los Dolores. Yo cada vez que veo esta cofradía y sobre todo veo esa cruz de guía, no puedo evitar acordarme de una persona a la que quiero mucho, que es Manolo Artero, y a toda su familia. Yo sé que hasta ahora están seguramente con lágrimas en los ojos porque conocen bien esa túnica blanca, conocen bien esa puerta de Santa Marina y conocen bien el sabor de la lucha y la conquista que supone que esos capirotes blancos estén ahora mismo atravesando el corazón de Sevilla. Y me acuerdo del compañero Mario Daza, y me acuerdo de María Jesús Amo, y me acuerdo de María Mena, que va ahora mismo nuestra María Mena de Nazarena ahí en los tramos de Paso de Palio. No diré en qué lugar exacto, porque eso forma parte, como usted comprenderá, de la intimidad de cada uno. Y ahí está ese banderín de los gitanos, Carmen, y la cruz de guía se acerca, y las redes sociales abiertas, y cuéntame cosas. Manuel Roales, por ejemplo, nos escribe @ la pasión CTV. Lo mejor fue a mí ver a mis tres caídas en campana, y lo peor, los incidentes de la madrugada. Parihuela de Sevilla, felicidades y enhorabuena al correo y a la pasión por el gran trabajo y esfuerzo desplegado esta Semana Santa. Gracias. Fran Mayoral, me da depresión que se acabe hoy la Semana Santa de Sevilla. Por ejemplo, Rafa Fernández, lo bueno que he salido detrás de mi Cristo sin lluvia, y lo malo, los niñatos que intentan fastidiar la madrugada. Y Ramón Cao dice, un año más, Sevilla da testimonio de fe, nada acaba, todo comienza. Qué bonito, nada acaba y todo comienza. Va a ser un día complicado hoy para nosotros, ¿eh? Familia, señores, bueno, todos los compañeros en orden. 5 de abril del año 2015, resurrección en Sevilla. Manolo, ahí se acerca la cruz de guía, esta sí es la última. Ya es la última, ya estamos a puntito de ver entrar la hermandad de la resurrección, que con tantas ganas nos quedamos el año pasado de poder retransmitir. Cierto. Y vamos a poner el broche final, el broche de oro a esta retransmisión 2015 que el correo y la pasión ha hecho durante toda esta semana de gloria, esta semana que vamos a disfrutar y que ya empezamos a contar la cuenta atrás para ver el próximo 20 de marzo, domingo de Ramos, un par de días antes, Viernes de Dolores, todas las cofradías, porque el año que viene la pasión va a estar con nosotros. Casi la 1:15, miren ustedes, nosotros aquí en el correo no somos nadie. Lo que sí tenemos claro es que sentimos a Sevilla. Ahí está, señoras y señores, esa es la noticia, a esta hora en directo para el mundo entero, también a través del correo web, 1:22 de la tarde, del mediodía del 5 de abril, domingo de resurrección, la cruz de guía de la cofradía está a punto de entrar en casa, de regresar después de una feliz estación de penitencia en la que se surcó la madrugada de Sevilla para decir hoy al mundo que ha resucitado Jesucristo, que esto se acaba y que esta ciudad tiene que poner su broche. Volver a cerrar la página de un tomo grueso, contundente, con unas pastas de oro, en la que se puede leer Semana Santa de Sevilla. Hoy se ha escrito otro capítulo, un capítulo que nosotros aquí no vamos a olvidar. Pues un capítulo que es el punto y seguido, no un punto y final, de lo que está por venir, porque ya hay que contar los días que faltan para volver a ver nazarenos por las calles de Sevilla. Tendremos que estar este tiempo que falta disfrutando, lo iremos contando a la pasión, todo lo que hemos disfrutado, todo lo que hemos vivido, todo lo que queda, todo lo que se ha hecho en esta Semana Santa, que no ha sido poco, ha sido mucho. Y sobre todo, Víctor, ver cómo esta cofradía, después de pasar una madrugada por las calles de Sevilla, regresa a su templo con grandeza, con alegría, con plenitud de que hoy es un día grande para el cristiano, hoy es la resurrección del Señor. Vamos a las redes sociales, Carmen. Sí, en @ la pasión CTV queremos que nos cuente cómo viven el domingo de resurrección, qué ha sido lo mejor, lo peor de esta Semana Santa, cualquier pensamiento que le ronden por la cabeza. Por ejemplo, Nacho, lo mejor, mi
Macarena entrando en su basílica y el baratillo de vuelta por el arenal. Lo peor, la gente que intenta fastidiar. A la Gloria dice, me quedo con lo mucho y bueno de esta semana, sobre todo disfrutarla de la mano de mi hija y mi mujer. Francisco Hidalgo, lo mejor es que Sevilla ha podido ver a Cristo y su madre con o sin salir a la calle gracias a ustedes. Gracias. Y el duende de Sevilla nos dice, no pasa nada, solo quedan 350 días para el Domingo de Ramos. Estamos llegando a la apoteosis, al final. Ahí está el paso de Cristo del Señor detrás del Senatus. Este es el último paso de Cristo que llegará a sus retinas y a su corazón este año en el Correo de Andalucía. Mientras tanto, los profesionales de la casa soportan los kilos de la memoria, de las horas y de la emoción que caen ahora a las espaldas de esta televisión que pretende que usted hasta el final sea medianamente feliz. Aquí está la cofradía Manolo, ordenada, limpia, radiante, valiente, los cofrades de la resurrección. Pues además hemos visto que ya acaba de entrar el último relevo, que es el relevo que va a hacer la entrada en Santa Marina, y vamos a ver cómo discurre esta cofradía y vamos a disfrutar de estos últimos momentos, donde bueno, vamos a vivir momentos gozosos y vamos a disfrutar de una magnífica tarde, porque el sol hace justicia y va a ver que esta hermandad vuelve a casa con alegría. Hoy es día de felicidad, como bien dice Manolo, ¿eh? Aquí nos entrará seguramente la tristeza un poquito y usted lo notará, y seguramente nadie quiere que esto termine, ¿no? Hemos recibido además ahora mismo un mensaje del director Óscar Gómez, que agradecemos mucho, en el que expresa su orgullo de este equipo. También se le ponen a uno los pelos de punta cuando lee el número de horas que hemos estado en directo, que supera las ciento y pico. Es que uno mira hacia atrás y es realmente una barbaridad, pero se trataba de hacerlo, lo hemos hecho, se trataba de estar con ustedes, hemos estado, y esta vez sí se trataba de estar al final. Tenemos que pedir perdón por tantas cosas que hemos hecho mal esta semana, pero también tenemos que sentir el orgullo porque ustedes nos están diciendo que ¿qué es esto? O aproximadamente esto, lo que usted quiere en Semana Santa, que haga el correo. Bueno, pues ahí andamos, ¿eh? Luego les iré contando un poco todo lo que tenemos pensado para este año y también lo que siente este equipo a esta hora, en este día de nazarenos blancos, de nazarenos limpios, de cofrades de la resurrección. Porque hoy, Manolo y Carmen, hoy es el día del testimonio de la limpieza de corazón. Hoy es el día en el que decimos, lo hemos expresado antes, sí, creemos. Y si no fuera por esto, nada de lo que hemos hecho de aquí para atrás tendría sentido. Absolutamente nada, porque como bien has dicho, la resurrección es el motivo por el que creamos en lo que estamos viendo y por lo que estamos sentados donde estamos ahora mismo nosotros, contando lo que estamos contando y lo que hemos contado a lo largo de estos 10 días. Entiendo que hay una representación ahí. Antes, la vida pasada, Manolo, íbamos tomando rápido. De los Javieres. Debe ser los Javieres, ¿no? Hermandad de los Javieres. Hay que recordar, Víctor, que hace ahora mismo una semana estábamos viendo también nazarenos de este mismo color blanco que intentaban llegar y conquistar el centro de la ciudad, los corazones de Sevilla, y era la Hermandad de la Paz que ponía su cruz de guías en la calle y ponía al centro. Era un ciclo completo y hoy podemos ver nazarenos blancos que entran en Santa Marina para completar todo lo que se ha vivido durante una semana. Queda tan atrás ese Viernes de Dolores, este Domingo de Ramos, que bueno, pues lo que hay que empezar es a vivir y a saborear todo lo que hemos hecho durante esta semana. En las redes sociales, @lapasionctv, Alex Rivas dice, lo mejor de la Semana Santa ha sido ver tantos niños viendo cofradías, pidiendo cera, caramelos, tenemos un buen legado de futuro. José Manuel Álvarez nos dice, ya descansando tras una semana en la que Sevilla ha rozado la gloria, desde el extrarradio hasta el mismo corazón de la Giralda. Esto es muy importante, Víctor, porque nos deja claro que no solo en el centro hay cofradías, sino que más allá en el extrarradio también se da testimonio de fe, de pasión y también de resurrección, ¿no? Bueno, Manolo Esteban me enseña ahora mismo, al final me vaya a emocionar. Me está enseñando una fotito en la que ya se expresan los días que faltan para el Domingo de Ramos. 351. Me acaba de mandar un compañero diciendo que ya faltan 351. Qué buena semana, muchachos, ¿han visto? Qué semana más completa, disfrutando. Una semana que no ha pasado inadvertida en muchos aspectos, que bueno, que ya iremos desgranando en la pasión, porque no se deben de olvidar que la pasión no acaba y los programas de la pasión volverán el próximo martes, Dios mediante. Iremos haciendo un resumen de todo lo que hemos vivido, tanto en estrenos, en incidencias, todo lo que esta semana ha dado de sí, que ha sido mucho, y queremos poquito a poco enseñándole a todos los telespectadores que irán viendo cómo esta semana
ha sido una semana gloriosa, espectacular. También hay que decirle a la gente que, bueno, que nosotros hemos intentado darle la Semana Santa al completo y ha habido momentos que nos ha sido imposible dar todo lo que estamos viendo, porque había momentos que en distintos puntos que teníamos nosotros había momentos y escenas que se solapaban. No se olviden que esos momentos también los daremos, porque la pasión ha guardado todos esas instantáneas y se las daremos para que no se queden sin ver, por ejemplo, el paso del Gran Poder por el Arenal, que mientras que estábamos dando el paso en el Gran Poder en el Arenal, estábamos dando otro punto de conexión. Vamos a las redes sociales, venga, a ver qué dice usted ahora. Willy, por ejemplo, viendo la última entrada de la Semana Santa 2015, gracias a la pasión. Y nos dice, la pasión no acaba. Pepe Cruz, ver a un compañero de la Banda del Sol dando una estampita a una señora en un carrito y ella, temblorosa, besarla. Ese ha sido mi mejor momento. Y por último, Manuel Santo, gran esfuerzo. Como dijo el Señor, no hay mayor amor que el que se da, que el que da la vida por sus amigos, y vosotros lo habéis dado por el mundo. Yo recuerdo ahora, mirando hacia atrás, Manolo, una señora, me parece que fue en el cerro, una señora muy mayor, intentando alargar el brazo como fuera con el único anhelo de tocar el paso, no quería más que tocar el paso. Enseguida se dieron cuenta, le abrieron un poquito y le dejaron a ella tocar, y una vez tocar el paso, fíjate con qué poco se puede conformar una persona. Tocó el paso, ya le vi en los ojos cuando lo cerró, como la garantía, la seguridad, la tranquilidad de que ya se había cumplido lo que ella necesitaba. Vete a saber qué habría en ese corazón, pero hay personas en esta ciudad que solo tienen el anhelo de tocar el paso en el que va Dios, y con eso se conforman. Sí, para mí esa es una instantánea de la Semana Santa en la que no tienen que aparecer ni las imágenes. Una señora mayor tocando un paso. Eso para ella era suficiente. Sí, pues son de esos momentos, han vivido muchos, son muchos lo que cada cofradía, cada persona tiene su vivencia, tiene su plegaria, tiene su promesa que cumplir. Y en esta Semana Santa de Sevilla, que es tan grande, pues vemos ese tipo de imágenes que se nos quedan en la retina y tenemos la suerte de verlos, y que nos hace pensar y nos hace recapacitar de por qué estamos aquí, qué grande es esto, y sobre todo a mí me reafirma más en lo que creo, ¿no? Y sinceramente pienso que son de las estampas, y a mí una persona mayor, un niño, son de las cosas que más me puede conmover y más me llega al corazón. Hoy se ha estrenado, Manolo, la marcha Aurora Virgen del Alba, de Alberto Barea y de José Manuel Toscano. Sí, José Manuel Toscano, que este año se ha prodigado, y es la segunda marcha, como bien sabemos, porque el otro día, Virgen del Buen Fin, en la Hermandad de la Lanzada, se estrenó otra marcha que José Manuel Toscano ha realizado para esta Semana Santa 2015. Hay que alabar el trabajo que José Manuel Toscano está haciendo, sí, al señor, frente de la Banda de Música de La Cigarrera, que está haciendo que, bueno, la Banda de La Cigarrera está a un gran, gran nivel. Ahora estamos viendo, aunque estamos el viendo... el colegio, ¿no? Estamos viendo aquí las entradas, pero ahora está el paso del Señor, está girando en el colegio, recordando dónde fueron sus inicios, porque cuando antes salía del colegio había que bajar el Señor, había que bajarlo casi hasta medio cuerpo, había que desmontar las esquinas porque no se cabía. Y yo recuerdo, Víctor, que esta hermandad tiene un corazón grande, porque me acuerdo cuando llegábamos nosotros los costaleros, pues nos tenían preparado un caldito, tenía preparado, incluso a cada costalero de la cuadrilla le daban un sobrecito con dinero y con estampitas para que pudiéramos desayunar durante la mañana. Una hermandad que, bueno, que sabiendo todo el trabajo que le cuesta, ¿no?, salir a la calle, pues sobre todo miraba por sus hermanos, y sus hermanos costaleros también los cuidaba mucho, mucho, mucho. Al igual que a nuestro compañero Rafa Reyes en la Puerta de Santa Marina, lo felicitaban, son muchos los mensajes de felicitación que nos están llegando a nuestra cuenta de Twitter. Por ejemplo, Cuenta Cofrade nos dice, enhorabuena a la pasión por hacer justicia con esta retransmisión en directo de la entrada de la resurrección. Manuel Roales nos dice, gracias por todo. Paloma nos dice, pedazo de Semana Santa gracias a la pasión. Y por último, Fran Caballero, aún no sé si he soñado todo lo que he vivido o he vivido todo lo que había soñado. Qué bonito. ¿Me puedes repetir ese último tuit, por favor, Carmen? Aún no sé si he soñado todo lo que he vivido o he vivido todo lo que había soñado. Qué hermoso titular, ¿eh?, para la Semana Santa del 15. Enhorabuena. Estamos viendo, Manolo, el perfil del Señor de la Resurrección. Precioso este perfil. Yo le tengo, ustedes lo sabéis, tú mejor que nadie sabes el cariño que yo le tengo a esta hermandad y a este Cristo, que tanto me ha hecho disfrutar y sentir y rezarle, ¿no?
y la verdad que lo hemos visto venir saliendo a la Plaza del Cristoburgo con un son pausado, elegante, largo, disfrutando, ¿no? Como el otro día el paso de Cristo de los Javieres, un son reposado, largo, y bueno, hemos visto venir el Cristo con un son porque la banda venía a un puntito muy, muy lento y lo hemos disfrutado y lo hemos vivido muy bien. Bien, ahora que han escuchado hablar de esta cuadrilla de costaleros, escuchen el dato que les voy a ofrecer porque es absolutamente estremecedor. Atención a esto, dato objetivo y contrastado por el equipo de La Pasión. Esta madrugada, a las 4:30 de la mañana, han ido a Antonio Santiago 70 personas a ofrecerse, atención a esto, 70 personas hoy de madrugada a ofrecerse, a pedir trabajo para sacar los pasos de la resurrección. O sea, además de las cuadrillas titulares formadas y citadas que van de sobra con sus relevos y todo el equipo, se han presentado 70 personas de madrugada a ofrecerse al capataz general de la cofradía para sacar al resucitado y a la Virgen de la Aurora. Y no queda aquí la cosa. Antonio Santiago, después de agradecer y de explicarles a los 70 que no había bajas y que todo estaba en orden y que muchas gracias, ha habido alguno todavía que le ha dicho: Antonio, que me voy a quedar con la ropa cerca de los pasos de la cofradía por si durante el recorrido necesitan ustedes algún relevo, aquí estoy servidor. Esto de verdad pone los pelos de punta porque, Manolo, nos ha dicho el propio capataz que algo así no lo ha conocido él, incluso en hermandades muy, muy populares, algunas de las cuales es importantísima en la madrugada, por ejemplo. Pues sí, nos sorprendimos, te doy fe porque, bueno, yo era uno de los que estábamos por allí para poder dar esa oportunidad y 70 y tantas personas, Víctor, estremece cuando llegas allí y ve tanta gente para pedir trabajo. Es cierto que faltaban dos compañeros que, bueno, pues circunstancias han hecho que no pudieran hacer su estación de penitencia esta mañana, y ha habido dos huecos, dos bajas de última hora, y había 70 y tantas personas pidiendo sitio, que ya son muchas personas para pedir sitio en esta misma madrugada, ¿no? Claro, que no hablamos del primer día de la Igualada, ni un ensayo, es que hablamos de esta madrugada. Último día. Con la cofradía formada. Última cofradía, último día, 73 personas. Es un dato curioso de por sí, pero es que además llama la atención por la hora de salida de la hermandad, que se presenten a las 4:30 de la mañana 70 personas pidiendo trabajo para meterse bajo de un paso, es lo llamativo verdaderamente, ¿no? Bueno, pues noticia que hemos contrastado, que se la puedo dar a usted como totalmente cierta y rigurosa, ¿eh? Así es que ya le digo, increíble, ¿eh?, la escena, tantas personas con su ropa debajo del brazo, esperando, deseando de alguna manera que poder entrar, ¿no? Cuando... Es cierto. Mira, yo le doy un dato curioso, ¿no? Yo tengo un compañero que entró el Domingo de Ramos en la cuadrilla del Porvenir, de hecho ya es fijo en la plantilla del Porvenir hace unos cuantos de años. Y fue curioso, no porque hubiera entrado ese mismo Domingo de Ramos, porque hay muchos costaleros que entran porque ha habido una baja de última hora y ese mismo día entran, ¿no? Había muchísimos pidiendo sitio también, no 70 y tantas personas como en el resucitado, pero sí 40 y poco. Pero sí fue curioso, visto, porque la que era en su entonces novia, que ya no lo es, ni está felizmente casado, le dijo que si se acaba el Porvenir lo dejaba. Y él cogió y sacó la cofradía y lo dejó la novia. Y lo dejó, claro que lo dejó. Mi amigo Jesús Carmona. La verdad que nos hartamos de reír, pero vamos, él iba más ancho que Pancho. Dice, tampoco tendría mucho interés en... Está aquí contando la vida de las personas con su apellido, sin problema. Igual, bueno, sabrá que, además él se reirá cuando se lo estoy diciendo. Además es costalero también del resucitado. Arroba La Pasión CTV, Javi Cobo. Lo mejor ha sido los pellizcos en el corazón que hemos sentido, y lo peor, no hay nada peor en la Semana Grande de Sevilla. Hermi, para mí mi mejor momento es cuando realizo la estación de penitencia. Hace sonreír a un niño con una estampita. Ángel nos dice, lo mejor ha sido la plenitud durante toda la semana y que la hagáis llegar a tantas personas. Lo peor, que ya se acaba. En directo el Correo de Andalucía Televisión, está el Cristo ya, el paso de Cristo revirando, ya va a tomar su calle. Ha debido hacer el saludo ya en el colegio, Manolo. Qué bonito. No nos llega el sonido bien de Virgen de los Reyes, por eso estamos molestando un poco. La verdad que, como estábamos comentando, Víctor, el son que trae el señor, va moviéndolo, qué pausado, qué lento, con qué delicadeza van a traer a la señora a su casa de nuevo, y estamos disfrutando, cuando tengamos más cerca vamos a disfrutar de una magnífica entrada. Que bueno, que cada año es con más público, ¿no? Es una hermandad que a la ida, pues al salir sí tiene gente, pero durante el recorrido hasta que llega más o menos a la altura de la avenida,
no suele haber mucho público acompañándolo. Sí es cierto que una vez que entra en carrera oficial, o sea, lo que es la catedral, y empieza a salir de catedral para hacer su regreso, va muchísimo público alrededor de los pasos de la cofradía. Le van a dar una magnífica noticia enseguida a Manolo Esteban a través de un papelito que no tiene que ver con la Semana Santa. Yo me alegro mucho por Manolo. Bueno, está el paso ya y por Valentín Lobo, invocando su última calle. ¡Ay! Señoras y señores, esto va a ir terminando dentro de muy poco, ¿eh? Carmen, ¿tú crees que a través del correo web.es, por ejemplo, ahora mismo muy, muy lejos de aquí, ¿no?, de nuestra tierra, habremos hecho el servicio que necesitan los cofrades que no han podido estar cerca nuestra? ¿Estarán hasta ahora contentos? Yo creo que seas de la cofradía que sea, las has podido ver, aunque sea un rato, pero las hemos dado todas. Yo creo que además del servicio, habremos hecho a muchísima gente feliz, porque hay mucha gente fuera de Sevilla y sobre todo fuera de España que se han puesto en contacto con nosotros vía Twitter, vía Facebook, mensajes que nos han llegado por cualquier medio, que por cualquier motivo, sea de estudiante, sea de trabajo, por lo que sea familiar, están fuera de su tierra en una semana tan importante como es esta para cualquier sevillano, sea más cofrade o sea menos, y que haya podido estar cerca de nosotros, además de darle el servicio de acercarle su fiesta, los habremos hecho muy felices. Estamos contentos hoy aquí en el correo, ¿eh? Muy contentos con usted porque nos ha dicho que sí, y eso para nosotros era importante. Bueno, y después de este Cristo viene la Virgen de la Aurora, ¿eh? Atención, viene la Virgen de la Aurora. Ella será, Manolo, la que cierre la Semana Santa. Y qué mejor broche final, ¿no?, que con la Virgen de la Aurora y escuchando el himno de la Semana Santa, que es más, ni más ni menos que amargura, ¿no? Yo creo que es un momento de dulce para poner este punto y final a una gran semana, donde vamos a disfrutar y sobre todo los cofrades empezaremos a desgranar en estos días, y donde viviremos unas tertulias en la feria, que es donde los cofrades tenemos que hablar de Semana Santa también, en la barra del bar, de la caseta, y disfrutaremos también de nuestra Semana Santa, porque hay que hablar de Semana Santa en cualquier sitio. Bien, vamos a las redes sociales de nuevo. Estamos deseando leer lo que usted siente. Nos ha dejado miles de mensajes toda la Semana Santa, ¿eh? Haremos balance también de las redes sociales en su momento. Miles de mensajes. Los últimos son los siguientes. A ver. Nos siguen llegando a @lapasionctv. Miguel Ángel, gracias por hacernos llegar las hermandades desde el Viernes de Dolores hasta hoy. José David, ya estoy deseando, como todos los cofrades, que llegue el Domingo de Ramos, que será el 20 de marzo de 2016. Rafa Posada, mi Semana Santa este año ha sido besar las manos en San Lorenzo el Martes Santo. Roque Candel, gracias de corazón por meternos la pasión de nuestro Señor en nuestras casas, siempre de frente y para arriba fuerte. San Lorenzo, la verdad, hay que agradecer al equipo por dejar llevar los rostros de Dios y su Santísima Madre a tantas personas que no pueden ir. Luis Vaca nos dice, todo pasa, pero Sevilla permanece. Y por último, Azul y Plata, quiero creer que esos nazarenos blancos son de la paz y no los del resucitado. Ahora toca vivirla luchando por la Semana Santa de 2016. Pues ya estamos en esa cuenta atrás, 2016, estamos empezando ya a ver cosas, ¿no?, que puede pasar el año que viene, 2016, año donde, bueno, veremos muchas intenciones, porque habrá que darle una solución a este modelo que actualmente tenemos en la Semana Santa, puesto vemos que este modelo no funciona. Habrá que ver muchas cosas que se han ido viendo en el tema musical, donde hemos vuelto un poco atrás al clasicismo. Hay que ver que el cofrade no solamente se termina aquí, hay que empezar en Cuaresma a funcionar, ¿no? Mire ustedes, señores, hay que seguir colaborando con las fundaciones que tienen las hermandades, que tanta necesidad hace. Hay que estar con las bolsas de caridad, porque la crisis todavía no ha acabado y hay que seguir colaborando. Hay que apostar como y ayudar a esos niños que la fundación de la Hermandad de la O, que tanto arropa a esos niños que le hace falta las cositas, y no hay que olvidar que hay que seguir colaborando con carritos, con cunas, con ropita, que ahora llega el verano también y hacen falta para esas familias que no pueden, pues que en la Fundación de la O todo lo que llegue, que nuestra amiga Rocío Vega, fiel luchadora de esta fundación, pues irá agradeciéndole todo lo que vayan recibiendo, y disfrutaremos de porque ser cofrade también es eso, Víctor, es colaborar, es ayudar, es estar ahí, y creo que esto es el mayor significado que puede tener un cristiano, como estamos viendo, que es la resurrección del Señor, que es por el que creemos, es lo más grande que podemos tener. Esto se acaba, ¿eh? Yo recuerdo hace una semana, Manolo, un amigo que me dijo, ten en cuenta que te conozco, y tú ten en cuenta que un día verás vallada Santa Marina. Y está vallada, ¿eh? Pues sí. Y está vallada. Esto, señoras y señores, se acaba. Y habrá que esperar 351 días, Carmen. Menos de un año.
Menos de un año, porque si faltan 350 para el Domingo de Ramos, para el Viernes de Dolores faltan menos, y el primer Nazareno, o sea, el Viernes de Dolores. 349. Falta menos de un año. Víctor, en las redes sociales hay un telespectador, José Manuel Álvarez, que nos dice que quiere saber cuál ha sido nuestro momento cofrade de este año. Nos hace la pregunta él a nosotros. Venga, empieza tú, por cortesía. Carmen, ¿tu momento cofrade? Yo no me puedo quedar con uno, así que por diferentes motivos... ni tú ni ningún cofrade. Pero hay yo que mojarse. Me tienes que dejar decir dos, por venga, lo que significa. Dos, venga. La plaza de San Pedro, la entrada de mi Virgen del Carmen con la marcha Mi Amargura, sí. Y la Virgen de Guadalupe, pasado el postigo con Triana, tu esperanza. El mío ha sido la Virgen de la Piedad del Baratillo en la calle Arfe, cuando me pidió el capataz que me dirigiera a la cuadrilla de la Piedad, y estuve hablando con ellos, le dije todo lo que yo tenía que decirle y pegaron una levantada que a mí me llegó al corazón. La tuya, Manolo. Pues la mía, Víctor, son muchas las que yo podría decir, porque son muchas vivencias que hemos vivido esta Semana Santa, pero yo me quedo con una que yo creo que es la que te va a marcar y la que te deja, por lo menos a mí me ha dejado este año, que es ver a un nazareno más de la Hermandad de la Paz con cíngulo rojo, y es mi sobrina Lucía, que creo que es la que va a marcar que continuemos, ¿no?, allí en esa casa tan grande que es el Porvenir, que con mi Cristo y con mi Virgen, y sobre todo ver a mi sobrina vestida de nazareno, para mí ha sido lo más grande que he podido vivir, por lo menos para mí, este año. Bueno, señoras y señores, un ruego solamente, no nos hagan más preguntas de ese tipo, porque nos emocionamos aquí hay muchos compañeros y vemos caras que no tenemos que ver, y es complicado para los que tenemos que hablar, ¿eh? Entonces, hombre, por favor, no hagan este tipo de preguntas. Igual que, por ejemplo, aquí tenemos a nuestra Chiqui Batelli, que seguro, pues, su momento habrá sido ver a su padre otra vez detrás, hombre, de la Virgen de la Esperanza. Y bueno, no, son muchos no momentos, Víctor, somos mucha gente que hemos vivido, claro, porque somos cofrades y disfrutamos de lo que hacemos, porque aunque estemos trabajando, también nos gusta esto, y nos gusta la Semana Santa. Y aquí estamos viendo a Víctor, qué bonito viene el Señor, ¿eh? Bueno, yo cuando Jesús Ortega me diga, estás molestando, ahí nos callamos, ¿eh? Por favor, preguntas personales, no, diga usted lo que quiera, pero no nos haga estas cosillas, porque solamente recordando lo que cada uno ha vivido, pues claro, cuesta trabajo hasta decirlo, usted lo habrá notado. Y es que es lógico, pero el mismo trabajo que a usted, no, si esto no es distinto. Qué grande, bien, sí. Virgen de los Reyes, ahí está resucitando Cristo en Sevilla. Thank you.
atrás. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a estar inteligente. Vamos a estar inteligente. Que no se vaya para adelante. Que no se vaya para adelante ustedes. Vamos ya, Antonio. Se puede ya, ¿no? A la izquierda adelante. Sigue. Pasa atrás poco a poco. Seguí un poco más, un poco más. Hay que seguir, valiente, hay que seguir. Lo acaban de ver y de escuchar, la saeta y el martillo de este paso de Cristo del resucitado de Buiza en la puerta de Santa Marina, dándole la cara y sobre todo el mensaje al pueblo. Cristo resucita en Sevilla, el Correo de Andalucía Televisión. Arroba la pasión CTV. Alejandro Romero nos dice: qué pena que esto se acabe, pero por una parte hay que poner una gran sonrisa porque ha sido espléndida. Esperanza León.
lo mejor vivir un nuevo Martes Santo con mi hermandad del Cerro, acompañada por toda su gente. Víctor Durán, la pasión no acaba, gracias por estar ahí hasta el último segundo. Guille, para mí lo mejor ha sido mi humildad y paciencia. Adrián Gómez nos dice, lo mejor, mi padre realiza sus 35 años bajo el señor Antanás y yo trabajo con él. Lo peor, los 54 minutos de retraso del martes. Y por último, Rafael Sánchez, cuanto más larga es la espera, más dulce el reencuentro. Son ya los últimos mensajes, ¿eh? Todo lo que vamos leyendo forman parte de la última selección que estamos haciendo de todo eso que usted ha ido queriendo regalarnos, ¿no? Vamos a escuchar. Thank you.
En directo, la retransmisión de la entrada de la Cofradía de la Resurrección. Si acaba de incorporarse a esta cadena, sepa usted que el Señor ya está dentro y estamos viendo ya al pueblo de Sevilla esperando a la Virgen de la Aurora. Ella sí va a poner el punto final a la Semana Santa del año 2015. Lo vamos a hacer, si os parece, Manolo y Carmen, poniendo en manos de la Virgen de la Aurora, que entiendo que es lo mejor que podemos hacer, nuestra oración por el alma de Antonio Sánchez Padilla, hermano mayor de las Siete Palabras, Carmen, que ha fallecido esta misma mañana en Sevilla. Sí, a 67 años, era actualmente hermano mayor de las Siete Palabras, hasta este verano que cumplía su segundo mandato, y ha sido en su casa, y en manos de la Virgen de la Aurora pondremos todo el equipo de esta casa nuestra oración. Bueno, ahí va la compañera María Mena en esos tramos de palio también, ¿eh? Le enviamos un beso y seguramente ahora mismo es una mujer feliz, Manolo. La verdad que sí, ella estaba nerviosa porque veía los partes que se vaticinaban de que podía haber peligro de lluvia, que no era como tal. No podía ayer ser. Hubo momentos de incertidumbre. La verdad, por la tarde, a última hora de la tarde, sí. Se levantó una brisa un poco desagradable. La verdad que refrescó mucho y fue bueno para todos los que estábamos en la calle. Y llegó a chispear muy levemente, muy levemente. Yo doy testimonio que en la calle Sierpes a nosotros nos chispeó un poquito, nos cayó. No fue un chispeo, fueron gotitas sueltas, pero sí cayó algo. Y entonces, bueno, pues la verdad que no podía ser, visto dos años consecutivos la Hermandad de la Resurrección, que no pudiera salir a las calles de Sevilla, y no solamente eso, sino que además el correo tenía que dar este año sí o sí, tenía que dar la entrada de la Resurrección como estamos haciendo aquí. Es un día grande, aunque no hemos levantado con esa triste noticia del fallecimiento de Antonio, que cortaba un poquito el aire o el ambiente de felicidad que tenemos en esta casa, y que realmente, yo creo que él estará a gusto, porque seguramente cuando haya llegado arriba estará viendo a su Cristo de las Siete Palabras, del cual él tenía bastante predilección dentro de sus tres titulares. Bueno, hay buen ambiente, Carmen, ¿eh? Hay mucha gente. Sí, ahí pues la verdad que es el día que al final se ha presentado. Está la calle San Luis bastante llenita de gente a la entrada de la Cofradía de la Resurrección. Y la Virgen saludando en el colegio, Manolo. Ya estamos en el colegio, y Víctor, es un paso de palio que es una obra de arte, ¿eh? Es un total joyero que se estrenó en el año 92, obra de los hermanos Delgado, y que, bueno, los hermanos Delgado tantas cosas ha hecho por esta Cofradía de la Resurrección, y que podemos disfrutar de la cantidad de detalles tan minuciosos, tan pequeñitos, que hay que disfrutarlo y hay que mirarlo, porque es un paso de palio que es una obra de arte en sí entero. Esa Virgen que no tiene ni una lágrima, una Virgen que va sin lágrima de rostro, claro, feliz, que lleva una rosa, no lleva pañuelo, porque es glorioso lo que estamos viviendo, que es la Resurrección del Señor. Su Hijo ha resucitado, que es el fruto de su vientre, se cumple por tanto la promesa, y ella, después de pasar lo que pasó, ya tiene la certeza de que su Hijo ha resucitado. Estamos viendo la petada que están echando a las puertas del Colegio de La Salle, donde hemos recordado anteriormente que se fundó la hermandad, y hasta hace unos años salía de allí los domingos de la madrugada del Domingo de Resurrección. Petalada, por tanto, para la Virgen de la Aurora. La han visto, escucharán ahora los sones cigarreros de la banda de palio cuando se acerque un poquito más esta Virgen que tallara Antonio Duve de Luque, creo que a finales de los años 70. Ya va cumpliendo sus años también la Virgen, ¿eh, Manolo? Una hermandad que, bueno, que sustituyó a la anterior, por la que ellos, la Virgen del Amor, que hace su especial Vía Crucis en los días previos a la Semana Santa, y bueno, una Virgen de la Aurora que es todo dulzura, que es todo elegancia, toda claridad, ¿no?, en su mirada. Es una Virgen que te da, la ves y te da alegría mirarla. Es una Virgen que reconforta cada vez que se acerca uno allí a Santa Marina y la ve tan cerquita y disfruta de ella. ¿Entendéis vosotros, Carmen y Manolo? Dicen muchos cofrades que la Resurrección debería plantearse salir más temprano. ¿Vosotros lo veis así o está bien a la hora que sale? Yo creo que, personalmente, mi opinión es que sí, le vendría muy bien a la hermandad. Crecería el número del cortejo, tendría muchísimo público a la ida, porque yo conozco el recorrido de ida a la catedral, y en muchísimos sitios se ve desolada. Y este es envidiable ahora mismo lo que estamos viendo, la calle San Luis llena de gente, pero de ida, la parte de la Alameda, amor de Dios, la campana, lo que es carrera oficial, está muy, muy desolada, y ganaría muchísimo saliendo 9, 10 de la mañana, una hora tempranito, y entrando sobre esta hora o incluso un poquito más tarde, para que le dé tiempo de estar un buen rato en la calle, y ganaría muchísimo en cortejo, en público,
y en todo. Yo pienso, bueno, yo barajaría varias opciones dentro de lo que es la salida de esta cofradía. Ellos lo llevaron a Cabildo a pesar de, bueno, de esa negativa que saliera el Sábado Santo. Y yo, sinceramente, creo que tiene, en esta remodelación que hemos dicho que debe de haber en esta Semana Santa, que estamos viendo que da problemas, pues podría haber una remodelación en el horario de esta cofradía. Y por qué no, Víctor, por qué no puede presidir el resucitado la misa de Pascua en la Santa Iglesia Catedral a las 12 de la noche. Por qué no estaría mal, estaría entrando a una hora bastante prudencial, sería de madrugada, pero bueno, no es lo mismo que salir a las 5 de la mañana y regresar a esta hora. Ellos decidieron que desde que empezaron salían a esa hora, no iban a cambiar, me parece perfecto. Fueron sus hermanos los que decidieron de seguir así y no me parece mal. Sí, me gustaría que, por ejemplo, una opción que pudiera ser, que dieran presidieran lo que es la misa de resurrección, de Pascua, de Gloria, allí en la catedral y regresaran. Con ellos tendrían que salir el Sábado Santo a última noche. Entiendo, compañeros, que a mí al menos me parece que debe ser así, ¿no? Los miembros de una hermandad, los hermanos, son soberanos. En el momento en el que hay una decisión del colectivo, yo entiendo que hay que respetarla. Y luego tú, como cofrade, faltaría más, tendrás tu opinión. Pero una hermandad dice, los hermanos piensan y sienten esto y se aprueba, yo creo que eso debe Víctor, ser casi pienso, sagrado, ¿no? Yo, Víctor, pienso igual que como todo el mundo, ¿no? En el fútbol, pues, tiene su equipo ideal o su alineación. Yo creo que cada uno tenemos nuestra Semana Santa y tenemos nuestras ideas y nuestra forma de verla, ¿no? Y yo creo que cada uno, pero si la hermandad y sus hermanos deciden esto tiene que ser así, bendita sea la elección que han decidido, y a seguir para ello y luchando por lo que han creído y por lo que han votado. Por supuesto, el cabildo es soberano, en este caso no el de oficiales, fue un cabildo general, y por lo tanto el resto de cofrades tenemos que respetarlo y apoyarlos. Bueno, ya son los últimos tramos del paso de palio, ¿eh? Atención, se despertó tarde, ha puesto ahora el correo, pues se ha perdido muchas cosas. Va a entrar en directo el paso de palio de la Virgen de la Aurora, titular en Santa Marina, titular de la Cofradía de la Resurrección, y ahí sí nos vamos a despedir, porque ya no tenemos más que ofrecerle. Lo vamos a hacer cansados y satisfechos, pero eso ahora es lo de menos. Lo más importante es esta cera gastada, esta candelería, esta Virgen de la Aurora, este paso de palio y esos que son los últimos nazarenos de Sevilla. Esos capirotes que ven son las últimas personas que han hecho estación de penitencia con el hábito que dictan las reglas de la hermandad que juraron delante del Evangelio. Esos son los últimos nazarenos de Sevilla. Entrarán ahora, se cerrarán las puertas de Santa Marina y ahí sí empezará la Semana Santa del año 2016. Que ojalá sea igual de plena que esta. Carmen Rodríguez, recuérdame las tres ediciones perfectas de la Semana Santa del siglo XXI. En 2015, que ha sido esta, la anterior al 2015 fue el año 2009 y anterior a ella el 2001. Hemos recordado antes, para los telespectadores que se acaben de incorporar con nosotros, que esta pasará a la historia por ser la hermandad, además la Semana Santa, perdón, que además de plena ha sido la que más cofradías y más pasos se han puesto en la calle, porque la hermandad de Pasión y Muerte y la hermandad de San José Obrero, que salen el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión respectivamente, no existían como hermandad de penitencia por aquel entonces, las dos eran de Gloria solamente. Lo acaban de escuchar, tres ediciones en el siglo XXI que se salvaron del agua, que fueron completas, 2001, 2009 y esta de 2015, que le ha entregado a usted el correo de Andalucía Televisión. Solo tres ediciones, esto siempre ha sido así, Manolo. La primavera trae estas cosas, ¿no? Y jornadas, bueno, que hemos vivido de por ejemplo, la jornada del Martes Santo, tres años consecutivos sin hacer ningún paso de estación a la Santa Iglesia Catedral. Yo creo que teníamos ya ganas de vivir una Semana Santa como la que hemos vivido este año, completa desde pitón a rabo, como solemos decir, disfrutando de todos estos momentos que han sido muchos y muy buenos, y deseando que la próxima, el año 2016, sea igual de magnífica y de grande que la que estamos viendo actualmente. Ese leve movimiento de cintura, ese andar de un paso de palio sevillano, es el último recuerdo que a usted le va a quedar mirando, si lo está haciendo, la pantalla de su ordenador, de su televisor. Este es un palio sevillano, el último que verán sus ojos en este año, en la Semana Santa sevillana. Ahí está, bonito, ¿verdad? Hermoso. Bueno, lo verá ahora entrar en Santa Marina. Escucharemos Amargura, ¿verdad, Manolo? Como siempre. Amargura, la última marcha antes de que esos cuatro zancos
se queden en el suelo esperando a que el próximo 2015, o sea, perdón, el próximo 2016 veamos ya la primera cofradía en las calles de Sevilla. Pero será Antonio Santiago el capataz que por última vez diga ahí quedó. Ahí queda. Y ahí quedará. Con su equipo de auxiliares. Y decir, Víctor, que también este año ha sido el año de la APP, del correo, donde hemos podido disfrutar de la televisión a la carta, de nuestra Semana Santa a la carta, donde ha sido totalmente un éxito por bajada, por gente que nos ha comentado lo bien que ha funcionado la APP, disfrutando de esos momentos que podíamos ofrecerle en el correo. Y vamos a disfrutar con nuestro equipo aquí estos últimos momentos de la Semana Santa de 2015 con la Virgen de la Aurora, que se aproxima ya a la Iglesia de Santa María. Ha sido, Carmen, la primera vez en la historia que una persona podía seleccionar en su teléfono móvil qué cámara quería ver, qué secuencia y qué cofradía en qué sitio. Eso también pasa a la historia. Ha sido su propio realizador, su propio productor, y ha sido el usuario que ha visto lo que ha querido, cómo ha querido y dónde ha querido, todo a la carta. Quería remarcar que la marcha Amargura, si por algo es el himno oficial o oficioso de la Semana Santa, entre comillas, es porque nos da la bienvenida el domingo de Pasión antes del pregón y se despide de nosotros en la puerta de Santa Marina con la Virgen de la Aurora. Enmarcando así la Semana Santa, de ahí bien explicado que se le considere el himno de la Semana Santa. Candelería encendida, Virgen de la Aurora, esto se acerca, compañeros, ¿se oye bien a la banda? Me lo decís, ¿eh? Estamos siempre en directo. Estamos escuchando Madrugada Macarena, ¿visto? Compañeros, hay palmas en Santa Marina, ¿eh? Y paso de palio arriado. Y mucha emoción aquí ahora. Hay mucha Sevilla en este instante. Y mucho trabajo que va a concluir. Señores, ánimo, que estamos acabando esto ya, ¿eh? Mucha fuerza. Ahí están los profesionales del correo. Última chicotá también para nosotros, ¿eh? No crea que no pesó. Esos son los últimos nazarenos de Sevilla, Carmen. Esos que ves ahí. Los últimos nazarenos que ya consumen el último tramo de que antecede al palio de la Virgen de la Aurora, que en unos minutos, escasos minutos, entrará en su templo. Lleva la rosa, lo ven, lo han visto, lo comentaba Manolo Esteban, en la mano. Aquí no hay más puñales que lo que usted está sintiendo ahora mismo. Igual que yo, ¿verdad? Está sintiendo lo mismo que sentimos todos. Ahí está Antonio Santiago, su hijo, Javi Prieto, seguramente contentos también por todo lo que ha pasado esta Semana Santa, por el esfuerzo. Ahí está todo el equipo de Antonio, ahí alrededor de esa última chicotá, ¿no?, que le queda a este magnífico palio de la Virgen de la Aurora. Y también satisfecho por el trabajo que han realizado este año, porque no es una cofradía solamente la que saca Antonio Santiago, sino que empieza desde el Viernes de Dolores y hasta hoy no para de trabajar. Y seguramente hablando en la delantera de ese paso de palio,
Hablando de cosas técnicas y de asuntos que quedan por resolver, ¿no? Para meter este paso de palio en casa, porque aquí no te puede vencer la emoción como nos ocurre a nosotros, ¿no? Ellos son personas que tienen una responsabilidad extraordinaria y extrema en sus manos, en su voz, en la orden que ellos den. Ahí está el secreto de que todo marche bien y de que ese paso de palio no sufra ningún tipo de altercado. Y además, no olvidemos que, perdona, no es tan importante que el paso de palio lo sufra, sino que eso significa que lo sufriría la Virgen, que eso sí, sí importa. Yo creo que en la cofradía hay puestos muy importantes dentro de toda la cofradía. Uno de los puestos más bonitos puede llevar una persona es llevar o ser los pies de la Virgen o ser los pies del Señor. Pero el mejor puesto que puede llevar una persona dentro de una cofradía es el capataz de la cofradía, porque va todo el tiempo delante de su Cristo, de su Virgen, y va mirándole cara a cara. No creo que haya nadie más cerca que ellos delante de los titulares para poder verlo. Vemos como Javi Prieto ha sido el que ha levantado el paso de palio, que antes ha hecho sus labores en el paso de Cristo del Señor resucitado. Ahora, valiente. A ver, señoras y señores, ¿cómo le digo yo a usted que podemos estar ya ante la última chicota?
¿Cómo se explica que posiblemente oigan por última vez el martillo, el llamador, y se termine la Semana Santa? Ella lo sabe, ¿eh? La Virgen de la Aurora sí lo sabe. Nosotros no. Entiendo que estamos ante el último momento. En directo siempre, el Correo de Andalucía. Tiene usted muy poco tiempo ya para pedirle a ella lo que tenga pendiente. Como no lo haga ahora, esto se termina. Ahí están los borlones de un paso de palio de las caídas, de un palio que, de unas bambalinas que se van a marchar, moviéndose a la brisa del cielo de la ciudad más hermosa del mundo, a casa. Una Virgen sin lágrimas. Ya no llora Sevilla, ¿lo ve usted? Nosotros sí, pero Sevilla no. La Virgen tampoco. Ha resucitado Cristo. Manolo se va a marchar la Semana Santa ya mismo. La Semana Santa de 2015 va a poner broche de oro con la Virgen de la Aurora, con la Hermandad de la Resurrección, que ya va a cumplir el rito de todas las cofradías de Sevilla, de pasar a ser estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y ya contando los días para, no solamente para la Semana Santa, sino para las procesiones de gloria, que las veremos pronto y que disfrutaremos un poquito más, porque la pasión no acaba, Víctor. Y yo quiero remarcar que antes de empezar a contar de nuevo, vamos a recordar y a disfrutar una vez más lo que hemos vivido, que no ha sido poco, y que nos quede ese gusto en los labios. Antonio, dime. Vamos a acordarnos de la tía de Jesús, hombre, que está allá con la Madre de Dios. Va por ella. Vámonos, por la Madre de Jesús. Fuerte para arriba. Con la tía. La tía de Jesús, ¿eh? Fuerte, la tía. La tía. ¡Dos por igual, valiente! Fuerte, Quiero. Suelo. ¡Hasta! Thank you.
A ver, señoras y señores, los últimos compases de la marcha Amargura, esto significa solemnemente que la Semana Santa de Sevilla se acaba. No sé si será un flautín el último miembro de esa banda, una flauta travesera, lo desconozco, francamente. Pero esa es la persona que por última vez tocará una nota esta Semana Santa ahí. Carmen Rodríguez Cendrina, compañera, gracias por todo. A ti, Víctor. ¿Qué te queda de esta Semana Santa en el corazón ahora? Felicidad. Léeme, por favor, solemnemente, un último tuit. Es de Jesús Díaz y nos dice: todo llega a su fin. La Semana Santa de Sevilla, completa y calurosa. La Virgen empezó llorando y termina sonriendo. Muchas gracias por todo, Carmen, enhorabuena. A ti. Manolo, gracias por todo, amigo. A ti siempre, Víctor. ¿Qué te queda en el corazón ahora? Pues la satisfacción de poder haberle llevado a muchas personas que no tenían la oportunidad de ver la Semana Santa en las calles por impedimento, porque no se encontraban bien, por todo. Y nosotros, gracias al correo, pues, y haberme dado tú la oportunidad de poder llevarle estas imágenes durante toda la semana. Hasta el martes en La Pasión, querido mío. Hasta, cuando tú quieras. Bueno, señoras y señores, ahora sí hay que decir adiós a esta Semana Santa del año 2015. No me miréis así, por favor, no me miréis. Los compañeros, no me miréis así. Hay que agradecer a un amplio equipo de profesionales para que usted le ponga nombre a todos ellos, ¿no? O a casi todos, porque va a ser muy difícil decirlos todos, pero le ponga nombre usted a las personas que han trabajado aquí. Hay que acordarse de Elizabeth Ortega, de Valentín Lobo, de Jorge Jiménez, de Cristina H., con Mónica Bautista, con Beatriz Pérez, de Jesús Ortega, Rocío Balondo. Rocío, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Manuel Fraile, Gonzalo Velasco, Chantal de la Cruz, Rafa Reyes, Antonio Viola, María Mena, Victoria Gil, Carmen Rodríguez Cendrina, María Batelli, Óscar Gómez, Falia Vilés, Antonio Delgado Roy, Juan Mamoro, Verónica Escámez, Juan Raya, Martín Zamora, María Nieto, Ángela Martínez, Manolo Esteban, José Manuel Gil, Miguel Ángel Oliver, Luis Rizo, Luismi González. Pues no sé, aquí se me acaba a mí la lista, compañeros, pero seguramente estáis más que yo, los nombres los desconozco o no nos hemos acordado al hacer este papel. Hay que agradecerle a las setas de Sevilla que nos dieron cobijo aquí, a las personas que nos han servido todos los días, a los camareros y camareras que han traído los platos, que han aguantado nuestras tonterías, que han traído los vasos, al Ayuntamiento de Sevilla, a Tarros, a Vicente Delgado, a Vestidos Emma, a Coupas Peluqueros y a tantas y tantas personas. Y pedir perdón, porque nos hemos equivocado muchas veces esta semana, muchas. Muchas veces. Y hay que decirles que a esta hora ya se recogen los cables, las sillas, los muebles que nos acompañaron, que han sido 9 días nuestra casa. Mire, yo ya no me entiendo. Tenemos, yo creo que todos aquí, en el pecho, primero el amor a Sevilla y luego en el corazón la seguridad de que este equipo ha vuelto a ser el mejor. Yo tengo ahora delante de Santa Marina, ya cerrada, la locura por mi tierra. Tengo, como usted, el programa de mano en la última página. Y una página de mi vida que no voy a olvidar, por muchos motivos que no vienen ahora al caso, porque no le quiero molestar a usted, le quiero dar las gracias nada más. Tengo una familia que adoro, una ciudad en la que quiero morir, como usted. Y ahora sí, ¿te acuerdas, Rafa? Estamos preparados. Para esto, Rafa, nunca se está preparado, nunca. Ahora faltan 351 días para el Domingo de Ramos. Señoras y señores, la pasión no acaba. Oh.
hace falta para nosotros. ¡Ay, te cae!